Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos la aventura en 7 Days to Die. Y el día de hoy lo que vamos a hacer, o vamos a intentar hacer, es el puente levadizo, ¿vale? Porque quiero colocarlo en esta parte, porque voy a abrir aquí esta, una especie de puerta para tener una especie de salida y poder salir también por aquí. Pero claro, para eso necesitaré tener un puente levadizo aquí para que no me crucen los puentes desde aquella casa hacia aquí, en caso de que entren por la otra casa. El problema es que de momento, pues para el puente levadizo, pues me hace falta, como ya he mirado aquí, puente levadizo, me hace falta 100 de hierro forjado, madera tengo, resorte tengo y piezas mecánicas tengo. Pero el hierro forjado, pues lo estoy haciendo ahora mismo en la forja, ¿vale? Así que de momento voy a esperar que se haga la forja y lo que vamos a hacer mientras es darnos un garbeillo por ahí. Voy a ir a por agua para llenar esas botellitas de agua. No sé si entonces dará tiempo a hacer hoy el puente, pero bueno, vamos a ir de momento a por agua. Un momentito que yo mire, a ver, ahí no. El mapa, donde estaba más cerca el agua. Vale, pero es que todo esto es montaña, así que lo que vamos a hacer... vamos a investigar esta zona de aquí, ¿vale? ¿Qué os parece? Vamos a marcar este punto de aquí. Así que vamos a ir para atrás. Vamos a tirar por aquí. Creo que es una buena opción también. Cogemos el caminito este de aquí. Creo que era este camino, efectivamente. Y al fondo, a la derecha. Uy, también tengo que picar hierro, claro. No lo he vuelto a jugar desde que grabé la última partida. Y al final no he picado las piedras, tengo que picarlas. Porque necesito hierro. Hierro bruto para poder meterlo en la forja, para poder hacer todo tipo de materiales. Porque la forja está un poquitín seca, vamos. Esto ya lo había yo registrado, así que pasamos de pararnos. Giramos a la derecha. Un segundito, porque esto cada vez que vea, pues me pararé a recoger unas cuantas. Porque ya os digo que esta es la bebida isotónica de 7 Days to Die. Seguimos adelante. Tenemos esta casa que creo que estaba registrada. Ahí hay zombies. De todas formas, voy a pelar este coche. Este coche lo voy a pelar. La llave inglesa. La llave inglesa está a mitad. Vale, pues voy a tener que hacer una llave inglesa. Venga, vamos a ver si me da algo interesante. Algún motor o algo. Motor, batería. Vamos. A ver si me ha dado algo. Nada, no me ha dado absolutamente nada. Vamos a llenarlo de gasolina. Porque, está cortito también. Está cortito de gasolina. Hola, ¿qué hace? Hasta luego, Luca. Vale, pues seguimos adelante. Vamos a ver la forja. No sé qué tiempo tardará, aunque he dejado la forja encendida. No creo yo que haya ningún tipo de problema de que me vayan a ir las chillonas mientras no esté en la casa. Creo que no suelen ir, aunque dejen la forja encendida, no suelen ir a... aquí está ahí un drop aquí, yo no lo sabía. Un drop y yo no lo sabía. Qué bien. ¿Tú qué haces quitándome el drop, asqueroso? ¿Y quién te da permiso a quitarme el drop, asqueroso? ¡La puta! El tío que me quería bildar el drop. Mira, una mochilita aquí al lado. Vale, un peto, que no sirve para nada el peto. Vamos a ver, esto ya lo tengo aprendido. Esto ya también lo tengo aprendido. Y solamente temas de armas. Así que esto para romperlo, para romperlo, para romperlo. Y esto para leerlo. El peto, pues nos lo vamos a vestir. Y es 201. Vale, pues sí, voy con peto. Me pongo un peto. Tiene un poco más de armadura, aunque aquí la verdad la armadura poco se ve. Vamos a ver, ¿hay huevos? Sí, un huevo. Un huevo, dos huevos, tres huevos. Vamos a ver por dónde a seguir el camino. Madre mía, hay muchísima.
Muchísima piedra, ¿eh? Perdonadme que me pare un momentito porque qué menos que picar dos piedrecitas de estas, ¿no? Vamos a ver. Aquí. Vamos a picar esto. Además se pican rápido. Con el pico como lo tengo, pues se pica de puta madre. Puche madre. Ya creo que cuando yo llegue ahora daré un garbito por aquí así en plan mirar, cotillear, desbloquear el mapa. Yo creo que ya estará lo que es hecho el... Bueno, pues nada, te daré con esto. Viene un zombie. Ahí está. Hombre, sí, viene una de las mías. Vamos a darle un garbellito por aquí. Otro garbellito por aquí. Y... ¡Alejo! Me dio, me dio. Esto es lo que no entiendo. Tío, pero si estabas más lejos que yo, tío. Me cago en todo lo que se me... Encima me vas a dar un sándwich. Será asquerosa la tía. Se trae el sándwich podrido de casa. Bueno, vamos a ver. Vamos a picar esta piedra y ya sí que nos vamos. No vamos a picar muchas piedras porque si no, os vais a aburrir. Y yo no quiero que os aburráis. De todas formas, ya sabéis, si queréis que suba cualquier vídeo, cualquier juego, de cualquier juego, siempre y cuando lo tenga, obviamente, ¿eh? Ya sabéis que yo no es que tenga muchos juegos, estoy un poco pobretón. Pero si tengo el juego y os gusta, oye, mira, buitre, tienes este juego, si lo tienes, sube en alguna que otra partidita o algo. Yo encantado, ¿eh? Yo lo subo encantado. ¿Dónde está mi moto? ¡Mi moto! Aquí está mi moto. Vale, vamos a pasar ahora por el sitio donde yo tenía. Aquí es donde yo tenía una de las casas en una de mis partidas. En esta casa. Aquí la tenía yo. La tenía hecha en este sitio. Espera, vamos a ver, tío. ¿Cómo me vas a dar así, tío? Si estabas de lado. Hoy están esta gente tonto. ¿O qué pasa aquí? Oye, esto, venga, hombre, no, cuidado, ¿eh? No me vayas a dar algo, ¿eh? Madre mía, ¿en serio? ¿En serio? Vamos a ver, huevo, huevo, huevo. No, pluma. Bueno, ya que estoy aquí, lleno las 53 botellas. Pues sí, efectivamente, en este sitio es donde yo tenía hecha la casa. Mira, y esto me lo cargo de un sopetón. Pues me llevo la copita. Ay, mira, y esto también me lo llevo, para calentarme, si tengo frío. Vamos a registrar esto. Registramos todo esto. Ahí, moneditas. Todo esto para llevármelo. Un hacha, a ver si me da ruedas. No me ha dado ruedas. Vale, comida. Sí, espérate un momentito, que estoy a tope. Estoy a tope. ¿Qué tiramos? Esto lo nos vamos a tomar, el estofado con carne. Esto lo rompemos. Esto lo rompemos, lo rompemos. Esto lo vamos a tirar de momento. Un momentito porque estoy a tope ya, ¿eh? Ahí. ¿Quién viene? ¿Quién osa venir? Tú. No ves que estoy registrando la casa, coño. Vas a venir ahora para acá. Vamos a ver, tú que estás aquí durmiendo la papa que has cogido tú aquí. ¿Quién se le ocurre beber tanto, tío? Luego acabas como acabas, tío. Venga, dame algo. Joder, macho. En serio, vaya, vaya mierda de casa, ¿eh? ¿Qué es lo bueno que tiene esta casa? Pues lo bueno que tiene es que tiene muchísimo hierro. Esta casa es totalmente de hierro. O sea, si te pones a pelarla, cogerías muchísimo hierro. Y a mí, que me hace falta el hierro, pues fijaros, empiezas a picar y te llevas 10 de hierro por cada bloque. Y esto hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia. Lo que pasa es que yo tendría que tener un pico más fuerte que lo rompiera de un solo golpe. Porque si no, aquí podemos estar hasta mañana picando esto. Pero bueno, voy a picar un poquito nada más. Hombre, si hay una caja fuerte aquí, ¿verdad? No me acordaba de esta caja fuerte. Ya que estoy, la romperé antes de romper el cubo. Vamos, que lo que va a traer va a ser una caca, vamos. Una caca es lo que va a traer. Pero bueno. Ya que estoy aquí, aprovecho y la rompo. Traca, 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 tre, traca, trin, tron, tra. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Dame algo, dame algo. Venga ya, ¿en serio? 25 papeles, anda y que te den. Anda y que te den. Eso, y se mantiene en el aire, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Y se mantiene en el aire la caja fuerte. Bueno, nada, partimos esto nada más. Esto que se ha roto por aquí. Y poco más. Esto, a ver si hay ruedas.
que estoy a tope, no me va a dar nada si estoy a tope, ¿no? Ay, que no, coño. Efectivamente, estoy a tope y si estoy a tope no me da nada. Vamos a comer un poquito. ¿A cuánto estoy? Al 100%. Rompemos esto. Y ya tenemos hueco. Bueno, para esto ya me vendré yo un día fuera de cámara y lo operaré, si es que me acuerdo después. Luego lo que pasa es que ni me acuerdo. Carne podría, no quiero, quiero, no quiero, quiero. No quiero carne, podría. ¿Y tú qué tenías? Que antes no te registré, tío. Dame algo interesante, tío. Ay, bueno, 5 moneditas. Bueno, bueno, bueno. Bueno, vamos a coger ya. ¡La moto! ¿Pero quieres coger la moto, tío? La moto. Cogemos la moto y nos vamos para casa, ¿vale? Vamos a apagar la linterna. Porque la linterna, cuando es de día... ¿Quién os ha ido a discutir? ¿Quién ha hablado? Vale, ahora cae un drop, ¿en serio? Obviamente, vamos a ir a por ese drop. No vamos a... Hostia, lo malo es que ese drop tiene toda la pinta de que va a caer en el agua, ¿eh? Sí, sí, porque si no lo sabéis, esto es agua todo. Bueno. Cuidado, cuidado. Uy. Vale. Tiene toda la pinta de que va a caer en el agua. Vamos a intentar ir por el lateral. Vamos a ver si aquí estaba el puente. Y cruzamos y con un poco de suerte no cae en el agua. Con un poco de suerte. Este puente, recuerdo yo que en una de las partidas pasé por delante y al pasar se cayó. Empezó a desmoronarse, cosa que no entiendo, desde luego. No sé por qué le pasa eso a los puentes. No sé si eso era por culpa de una actualización o por el realismo que tiene el juego. Que con la vejez, con el tiempo, se va destruyendo poco a poco. Ni puñetera idea. Vale, yo lo que voy a hacer es que voy a ir aquí a ese drop. Mira, me encuentro hasta una casita y todo aquí delante. Pero paso de la casa, yo voy directo a por el drop. ¡Hombre, si he visto un lindo ciervo! ¡Ah! ¡Tío! Espérate, no te me vayas. No te me vayas, que necesito comida. Ahí, ahí. Ahora lo que voy a hacer en un momentito es meter cosas aquí. Ahí, 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 corriendo. En plan bruto. Antes de que me vengan esto. Venga, venga. ¿Dónde están? Que veo. Vale, ya te veo, ya te veo. Te veo los pies, tío. Bueno, venga, vamos a alejarlo un poquito. Tío, lo que no me he fijado si hay algún oso. Un día de esto, como me descuide, me va a comer un oso. Hago así, corriendo, 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 corriendo. Y ahora me pego otra vez aquí. Pero, tío, ¿quieres pelar puto este? ¡Epa! Y vamos al drop. Tía, sí que hay zombies aquí. Bueno, ahora nos encargamos de ellos. No os preocupéis, ahora me encargo yo de ellos. Que muchas veces me habéis dicho, ¿por qué no matas zombies? Yo los mato, hombre, no hay problema. ¿Qué tenemos aquí? ¿En serio? No me lo puedo creer. ¿Qué le pasa a los drops? Que están trayendo mierda. Están trayendo... Tío, tío, que de zombies, ¿no? ¡Eh! ¿Dónde va? No, 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 no. Que me he equivocado, que me he equivocado, que me he equivocado. Que iba a encender la linterna y me coloco el pico, ¿en serio? Vamos a ver un momentito porque... Putos árboles. ¿Qué pasa aquí? Estamos viendo esto más de la cuenta. Tío, que de zombies, ¿no? No, esta gente, no, esta gente, no, esta gente los hombres. Esta gente los odio, en serio. Para mí son los más porculeros. Vale, vale. Mientras que le dé así, poquito a poco, no, sándwich no, tío. Enfermera, enfermera, quiero enfermera. Ahí. ¡Cordó! ¡Eh! ¡Cordó! ¡Ya! ¡Sandokan! ¡Ya! ¡Sandokan! Vale, sí, vale, ya. Sabía yo que tarde o temprano me acababa dando. Vaya, hombre, y rompo la mierda del árbitro. ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡Venga! ¡Eje! Tío, ¿quieres hacer ya el fuego de caer? Madre mía, ¿en serio? ¡Joder! ¡Qué trabajito, por Dios! ¡Qué los gordos estos, coño, que cuestan un huevo matarlo! Vamos a registrar todo esto en un momentito.
ahí. Vamos a ver, ¿hay alguno por aquí? Las enfermeras. Ya se han podrido, en serio. Huevos, sin botín. Ay, 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 comida. Bien. Ahí, perfecto. Bueno, estoy cogiendo todo, ahora de limpieza. Ya está, ya no me coge nada, en serio. Esto lo rompo, esto lo tiro. Esto me lo como. Esto lo tiro. Balas. Esto ya lo he registrado. Madre mía, todo estoy aquí. Vale, registramos esto. Pluma. Nada, vacío. Bien, tiene un poquito de miel. Vale, momentito. Joder, otra vez ahí. Siempre le estoy dando donde no es. La grasa la vamos a tirar de momento. Esto lo vamos a romper. El sándwich lo tiramos. El vegetal lo vamos a tirar de momento porque ya os digo, no me hace falta. Ahí. Comidas. Y comidas. Vale, ya ni más nada, ¿no? Bueno, pues nada, chicos. Nos vamos a ir para la casa. Vale, vamos a irnos ya para la casa, que la casa la tengo ahora un poquito lejos. Y vamos a hacer el puente. Espero que no me pase lo que me había pasado ya en otras partidas. Que a la hora de colocar el puñetero puente, se me caía. Y todos los materiales, pues se iban todos al carajo. Espero que no me pase, ¿vale? Yo intentaré hacerlo lo mejor posible y que esté bien sujeto el puente. Porque si no, ya os digo que va a ser una jodienda el perder todos los materiales. Porque perder 30 piezas mecánicas, pues es muy jodido, ¿eh? Muy, muy jodido, porque cuestan de encontrar. Hombre, no es que sean muy, muy difíciles de encontrar, pero sí, sí es molestoso de que las pierdas. Este coche estará registrado, ¿no? Sí. Pero vamos, al mito no me voy a parar a deshuesarlo. Solamente quería parar a ver si estaba para registrarlo, pero no. Bueno, aquí seguimos recto y vamos a la casa. Estos coches sí están registrados todos, porque si ese está registrado, estos también. Porque la casa que yo tenía antiguamente estaba justo detrás de donde he venido. Vale. Que las montañas estas, yo no recuerdo que estuvieran en otras versiones anteriores, estas pedazos de montaña que son imposibles de subir. Y tenemos al vendedor, que la verdad, qué desilusión me he llevado con los vendedores, macho. Aparte de que te piden mucha pasta por materiales que los puedes conseguir luego por ahí fácilmente, a no ser que tengas suerte y te encuentres mucha moneda al principio, pero con el trabajo que cuesta, a lo mejor es, ¿qué te digo yo? Que te diría yo, un casco de minero te puede costar a lo menos 2000 y pico de moneda, pero si, coño, un casco de minero, 2000 y pico de moneda, nada más empezar no las tienes tú ni de coña, vamos. Y es más fácil que encuentres el casco antes de que tú encuentres las 2000 monedas. Vale, lo que sí, empezás a llevarle material y te dan, pero lo que es que te pagan muy poco por los materiales. O sea, que no merece la pena. Yo, para la verdad, no, a mí me ha desilusionado mucho los vendedores. No, de hecho, ni los utilizo, con eso os digo todo. Bueno, vamos a empezar a guardar cosas, ¿vale? Fundamental, guardar cosas. Esto, a romperlo. Madera. Esto lo meto aquí, el latón. Esto por aquí. Pluma, esto. Los clavos. Los cartuchos van aquí en el cajón de las armas. Y comida sí, que tengo aquí bastante comida. He cogido mucha comida. La botella de agua aquí, la miel, esto lo vamos a tirar porque aunque sea para plantar un árbol, algodón tengo de sobra. Y esto lo voy a echar aquí de momento. Y la pólvora aquí. Ahora iré a... Bueno, un segundito porque de paso meto el agua embotellada, aunque no se va a hacer toda. Pero ya la dejo ahí haciéndose. Vamos a ver si se han hecho aquí ya lo suficiente. 87, sí. Se han hecho lo suficiente de momento. Momentito, cojo piezas mecánicas, 6000 de esto, cojo el resto, ¿qué más era? Ah, sí, vale, los resortes, y creo que ya está, ¿no? Le damos aquí, le damos a puente levadizo y ya lo hacemos. 19 minutos,
Vale, no me acordaba que esto tardaba tanto, así que vamos a cortar el vídeo por aquí y cuando se haya hecho volveré, o sea, dentro de unos 20 minutos vuelvo. Bueno chicos, pues ya estamos aquí de vuelta, se me ha hecho de noche obviamente, quedan 45 segundos, pero es que estoy escuchando zombies debajo, aunque me pone inadvertido. He tenido que apagar la forja por si acaso era una chillona, pero de momento no la escucho. Parece que ha pasado de largo, porque aquí estoy inadvertido, lo cual no hay problema. Mientras que esté dentro de la casa, no hay problema. Vamos a ver, 46, también me he puesto ya de paso a hacer una llave inglesa y un pico para mezclarlos con lo que tengo aquí. Estoy escuchando. Vale, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está. Tenemos puente levadizo. ¿Se caerá? No se caerá. Yo he estado reforzando esto y dándole pie a ver si llego. ¡Ay! Ahí va, sí. Vale, vamos a ver. La cuestión es... Ahora sería lo suyo. Vale, esto es moverlo. Vale, es uno más para allá. Vale, un momentito, que es que... Vale. One moment, please, porque habrá que quitar una pieza de estas de aquí. Porque ya me he pasado yo, ya no me acordaba de que esto era tan largo. Utilizar este porque ya me he quitado el otro de en medio, haría 5, aprovecho y lo pongo en el escalón. Esperemos que no se caiga, recemos para que no se caiga. Vamos esto, yo creo que con esto es suficiente. Vamos a ver si ahora pego el salto y puedo llegar hasta allí. Cogiendo carrerillo, alejo, sí, justo. Vamos a ver, ahora el puente es colocarlo y quedaría... No, vamos a ver. Sinceramente, ahora se va más para allá. Pero ¿por qué se pone...? Joder. No lo entiendo, en serio. No. Este puente jamás entenderé en la vida cómo colocarlo en condiciones. Pero vamos a ver, si se debería de encajar... Se debería de encajar aquí. Aquí debería de encajarse perfectamente, no tan para atrás. Sigo sin entenderlo, ¿por qué no se encaja aquí? Ahí encima, tiene que encajarse ahí encima. ¿Por qué no te encajas, tío? ¿Por qué no te encajas? No se encaja. Vamos a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa porque estoy viendo el panorama. Estoy viendo el panorama. Aquí mismo. Vamos a ver. Tío, encájate bien, coño. Vamos a ver, váyatela. Vamos a ver. Tengo que hacer dos más por tres. Vale, está aquí. Aquí, por lo menos para subir. Venga ya, ¿en serio? Venga, vamos a hacer dos. Vale. Y ahora vamos a quitar esto de aquí. A ver si es que ahora sí encaja. Ahora sí encaja. ¡Bien! ¡No se ha caído! ¡Oh! ¡Alabado sea el Señor! ¡Puente levadizo! Sí, señor. Vale, perfecto. Menos mal. Pues nada, pues esto hay que quitarlo. Obviamente, porque si no los zombies me subirían por aquí. Esto por aquí. Y esto aquí y aquí. Vale, pues parece ser que hay que ponerle... Porque este, por ejemplo, ahí debajo no me deja colocarlo. Vale. Pues nada, esto sería reforzando esto. Aquí... Todo
vamos subiendo niveles de por construcción. Vale, lo que pasa es que no me gusta cómo se queda de cojo eso, pero bueno. Vamos a ver un momentito. Ahí, y ahora todo esto, pues lo reforzamos también. Ahí. Lo único malo que tiene esto, que ahora por ejemplo, si se me entraran los zombies por la casa que tengo justo a mi espalda, caerían en el foso que tengo aquí debajo. En este de aquí. Lo cual se me quedarían por aquí deambulando y a lo mejor me suben por allí, no, porque está separado. Y tendrían que pegar el salto. Pero bueno. Mi intención es luego también es aquí coger y hacer una puerta de estas que hay dobles, ¿vale? Vamos a ver, aquí justo en estas dos de aquí, vamos a abrir el boquete. Y a ver si puedo hacerlo en condiciones, porque aquí hay mucho que romper, 1200. Pero para que veáis cómo, qué es lo que yo quiero decir, aquí, abro esta de aquí. Creo que en consola sí había las dobles puertas. Si acaso, pues lo que hago es poner doble puerta. Y ya, pues, entonces no hay problema. Lo que pasa es que, claro, que en caso de que entraran, pues aporrearían la puerta. Pero bueno. Todo es cuestión de amoldarse un poquitín. Así voy a tener que hacer un poco de construcción ahí. En la casa esta de aquí, porque ahora tengo en medio esto. Esto espérate un segundito. Otra vez. Siempre le doy al estar. Es que tengo el dedo demasiado gordo. Vale, esto lo tendría que romper. El muro este. Ha dado justo en el cuarto de baño. Vale, todo este muro pues iría roto. Me iría, o sea, iría quitado de aquí, obviamente. Esto fuera de aquí. Y... ¡No! Vale, lo acabo de romper sin haberlo registrado, ¿en serio? Yo no he entrado aquí a registrar esto. No lo puedo ver. Esto, todo esto lo tenemos que quitar de aquí en medio. ¡No! Pero vamos a ver. Pero si le estaba dando al... ¿En serio? No me jodas. Le estaba dando a... al armario. Y me ha abierto un boquete aquí debajo, ¿en serio? En fin, será fin. Esto está todo registrado, ¿no? Es que no lo entiendo. Bueno, pues esto tendría por aquí. Claro, es que yo aquí no he entrado todavía. Al cuarto de baño este. Exacto. Y ahora pues aquí lo que haría es poner una puerta. Así que abrimos el puente. Y vamos a ver si hay aquí las puertas dobles. Vamos, ya que estoy aquí de paso, llave inglesa aquí, y esta llave inglesa aquí, y se recarga esta y sube 7 niveles. Perfecto, esta se repara, y de 165 me lo pone en 172, vale, perfecto. La cuestión es, ¿hay puertas dobles aquí? Vamos a ver, yo creo que sí, que tiene que haber puertas dobles. La cuestión es dónde... Porque yo las... Aquí está. Puerta de garaje de metal. O puerta de prisión. Puerta de prisión. Hostia, esa chula, ¿no? Parece ser que esa puede ser que sea más resistente. Esta necesita... O sea, lo mismo que esta. Es lo mismo que esta. 12, 2 y 2. Y esta es 240, 2, 6 y 12. La cuestión es, ¿esto se abrirá la puerta? Dame un segundito porque lo vamos a comprobar. 10 nada más tengo. Vamos a ver si es posible. A ver, colocar esa puerta allí. Vamos a ver dónde estaba. Aquí. Bueno, todo es cuestión de probar, ¿que no? Vale. ¿Y por qué no puedo hacerla? Si tengo todo... Ah, vale, porque tengo 10. A ver, ¿en serio? Vale, venga, activamos esto porque hay que ponerse a hacer aquí hierro. Acero forjado, necesito hacer muchos. Vamos. Por lo menos 50. Vamos a hacer 50.
para poder tener ahí para la llave inglesa. Bueno, para la llave inglesa no, para el pico. Vale, ahora sí, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me he pasado. Joder. Aquí está. Claro, coño, es que ahora se ha ido más para arriba. Vale, lo hacemos. Son 2 minutos y pico. Puerta de almacén. Ya que estoy aquí, podría ser esta también para la puerta de abajo. Voy a hacerla. Porque la puerta de abajo está todavía muy endeble. Y ya de paso la hago y la refuerzo. En vez de utilizar materiales, pues... se queda hecha. Vamos a ver, todo esto lo guardamos aquí. Esto lo guardamos. Esto, todo esto para guardarse aquí. Esto va aquí. Esto me lo quedo. Esto es para rellenarlo luego de agua. Agua turbia. Agua turbia. Esto se habrá hecho todo. Vale, no. Mierda, 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 mierda. Vamos a ver, vamos a coger uno poquito. Vamos a coger una poquita de madera. No. Este cristal lo vamos a tirar porque la verdad no. Vamos. Metemos 71 aquí, activamos. Y metemos ahí las 4 que falta. Esto ya se habrá hecho. Ahora 55 segundos. Bueno, pues mientras se va haciendo, vamos metiendo las botellas en su sitio. Las botellas, he dicho, la aspirina es mía. Joder, ya me estoy quedando sin hueco aquí, en serio. Ya me estoy quedando sin hueco. Lo cual, momentito, tú no deberías estar aquí. Lo cual significa que voy a coger estas y las voy a llenar de té. De vara de oro. Ahí, perfecto. Y esto para adentro. Y esta la dejo aquí. Exacto. Vamos a ver. 12 segundos. 9, 8. Esta va a ser la primera vez que haga yo esta puerta. Lo cual espero que pueda acoplarse al sitio donde yo la... la he dejado los agujeros. Esperemos. Vamos para allá. Creo que sí, que va a entrar de puta madre, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Vamos a ver. No. Vale. Oye, ¿os podéis creer que no? Ahí, que no me acordaba yo cómo era... a ver, un momentito. ¿Ah? Ay, sí, 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 señor, sí, señor. Ay, perfecto, perfecto. Esta puerta es de puta madre. Puta madre, sí señor. Y ahora pasa que tengo que acostumbrarme. ¡Que se cierra! Perfecto. Ya haré alguna que otra modificación ahí. Incluso me voy a hacer hasta incluso aquí. Voy a tapar esto. Lo taparé de cualquier manera. Y haré otra puerta ahí también. Vamos, ya por seguridad. Vale, esta le queda 1 minuto y algo. Por seguridad, lo que haré será... será cerrar eso también. Porque ya os digo que... que esto me interesa tenerlo cerrado. Vamos, esto sería quitar esta de aquí. Este pico, por lo menos para tenerlo todo cuadrado. Aquí. Vamos, yo no creo que haya ningún problema de que me vayan a entrar desde aquella casa aquí, vamos. Está bien, bien resguardado, vamos. Está la casa, está la puerta ahí de hierro y está encima el puente, o sea... que ni de coña, vamos. Este puente lo tengo así levantado y no me entran. No, 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 que va, que va, que va. Aquí no entra, porque por ahí no van a saltar. No, imposible. O sea que esto está perfecto. Y ahora esto, pues esto habría que llenarlo, reforzarlo luego de cemento, ponerle un murito. Aquí, vamos, un moment, please. Y esto sería aprender el de adoquines. Vamos a quitarle este. Sería el de adoquines que está... está... ¿dónde estás, tío? Este, estructura... no, estructura de adoquines. Que me hace falta vegetal. Vegetal.
Vegetal, que lo tengo aquí guardado. Vegetal, vegetal. ¿Lo termino ya? No ha terminado. Otra vez, le he dado al Start. Vamos a ver. Ahora obviamente se habrá ido para arriba. Lo que sí tengo que ponerlo como favorito. Aquí está. ¿Cómo era ponerlo como favorito? Madre mía, en serio. En serio que no me acuerdo, ¿eh? He perdido facultades, ¿eh? Favorito. Cosita para acá. Y ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer unos 10 aproximadamente. Así, vale. Si eso va a ser provisional, porque todavía el cemento no lo puedo hacer. Y este iría aquí, este aquí, aquí y aquí. Vale, luego ya pues esto lo rompo y eso lo llenaría también de adoquín para poder cerrarlo. Y la puerta iría aquí. Y esto obviamente tengo que echar pues piedra, que esta piedra lo hacía uno, ¿no? Estoy perdiendo facultades. ¿Dónde se hacía la piedra? ¿Quién es? Exacto. Ah, con terrón de arcilla. Terrón de arcilla. Vale, terrón de arcilla que, bueno, ahora mismo no tengo, pero eso voy en un momentito. Cojo la pala y en un momentito me voy yo a coger un poquito. Bueno, ahora mismo no lo hago. Bueno, pues nada, vamos a despedir ya el capítulo de hoy aquí. Esto ya lo dejaré ya para hacerlo fuera de cámara. Ya me veis, aquí tenemos ya el puente levadizo. Este pedazo de puente. Vamos a hacerle por aquí una capturita aquí. Así, a ver, joder, ¿de aquí se puede abrir? ¿En serio? Tenemos aquí el puente levadizo, que ha sido desde luego una suerte de que no se haya caído al ponerlo, ¿eh? Bueno, nada, chicos, chicas, espero que os haya gustado. Un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.